Ya, les doy la bienvenida a este primer taller de desarrollo de capacidades emprendedoras. También les doy la bienvenida a las personas que están viendo en este momento el canal de Quique Televisión y que espero que nos acompañen durante todo el desarrollo de toda la capacitación. Bienvenidos. Lo primero que quiero hacer es hacer una nivelación de expectativas. Yo ya los conozco, más o menos sé cómo se llaman, pero aquí nos vamos a conocer todos. Y por lo tanto le pido que por favor, yo les voy a apoyar aquí con esto. Tenemos aquí nombre, qué espero de la capacitación y a qué me comprometo. Mi nombre es Nina Caqueo. ¿Qué espero de la capacitación? Espero aportarles en el desarrollo como emprendedores. ¿Y a qué me comprometo? A poner mi mejor esfuerzo para que ustedes puedan captar mejor todo lo que vamos a ver, para que puedan, realmente hay un aprendizaje. Mi nombre es Yesenia Marín, soy asistente social, licenciada en trabajo social. ¿Qué espero de la capacitación? Espero obtener mayores conocimientos en lo que respecta a mis capacidades propias, emprendedoras y de innovación. Espero descubrirme con respecto a esas temáticas. ¿Y a qué me comprometo? A aportar mi compromiso real en esta capacitación, a poner atención y a poner mayor concentración para adquirir los conocimientos que nos van a entregar durante este proceso. Mi nombre es Pamela León, soy ingeniera comercial. ¿Qué espero de la capacitación? Saber más de la innovación. ¿Y a qué me comprometo? Asistir a todas las clases y dar mi mejor esfuerzo. Bueno, mi nombre es Jenny Toledo, yo soy trabajadora social igual y uno de los motivos por el que estoy en esta capacitación es aprender temas nuevos y también interactuar y conocer los puntos de vista o los emprendimientos que se hayan llevado a cabo por los participantes. Hola, mi nombre es Patricia, soy secretaria administrativa y bueno, lo que espero en la capacitación es aprender sobre la innovación para en un futuro cercano ser mi propio jefe. Y lo que me comprometo a aplicar los conocimientos que adquiera en este curso y asistir a todas las clases. Hola, me llamo Natalia, soy técnico de nivel superior en hoteles y restaurantes y pronto sommelier. Y lo que yo espero de la capacitación es adquirir todo el conocimiento posible sobre emprendimiento y otros que se vayan dando porque el conocimiento siempre es valioso. Y me comprometo a poner atención, participar activamente en la capacitación y aportar en medida de lo que pueda. Hola, mi nombre es Stephanie Dávila, soy egresada de Ingeniería. Bueno, ¿qué espero de la capacitación? Quise poner algo bien específico, que es concretar ideas, porque muchos tenemos cosas en nuestra cabeza y lo difícil es llevarlo a algo a concretizar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvana. Lo que espero de la capacitación es obtener más conocimientos para que en el futuro pueda emprender. Y bueno, me comprometo a asistir a todos los talleres. Hola, yo soy Janet, soy ingeniero comercial. ¿Y qué espero de la capacitación? Aprender técnicas y conocimiento para después poder aplicar cómo ahí sale el compromiso. Soy Claudia Bermúdez, soy periodista y lo que espero de la capacitación es poder aprender más sobre capacidades emprendedoras y sobre todo ejecutarlas en los proyectos que tengo. Mi nombre es Marisol Mamani, soy egresada de prevención de riesgo. Lo que espero de la capacitación es poder adquirir más conocimiento para desempeñarme mejor en la parte de emprendimiento y a lo que me comprometo es a poner lo mejor de mí y asistir a todas las clases. Bueno, yo quiero hacer una introducción con respecto a las capacidades emprendedoras. ¿Y por qué? Porque resulta que toda capacitación, todo aprendizaje necesita de un esfuerzo. Necesita que ustedes, yo no quiero que ustedes vengan, y ojalá que también nuestros televidentes hagan lo mismo, se sienten y me entra por aquí y me sale por acá. La idea es que ustedes realmente mediten acerca de la necesidad de poder desarrollar estas capacidades y la única forma de desarrollarlas es en la práctica. En la práctica, es la única forma. Sí. ¿Ustedes qué entienden por ser emprendedor o emprendedora? Para mí emprender es como llevar algo adelante, o sea, llevar a cabo una tarea que tal vez no la he hecho nunca, pero busco como, o sea, capacidad también, pues busco mis habilidades o busco lo mejor de mí para yo poder llevar a cabo esta idea que tengo y concretarla. Perfecto, gracias.
Para mí emprender es un estilo de vida, es actuar todo el tiempo, no solamente cuando uno tiene un proyecto y se trata de algún trabajo, sino es la visión que uno tiene de la vida en el día a día. Bueno, la verdad es que hay muchas definiciones de lo que es emprendedor. Yo busqué una que dice que es la persona que sabe descubrir e identificar una oportunidad de negocios en concreto y luego se dispone a organizar o conseguir los recursos necesarios para llevarla a cabo y conseguir sus objetivos. Pero a mí me gustó mucho lo que dijo Jenny, porque resulta que, si bien es cierto, y este taller es emprendimiento, capacidades emprendedoras orientadas a lo que es el negocio, a la empresa, cuando una persona es emprendedora en todos los ámbitos de la vida. Y este emprendedor, esta persona emprendedora, desde el punto de vista orientado a la empresa, ellos se ubican en un lugar específico. O sea, no está en el limbo, sino que está específicamente en un lugar y está rodeado por un contexto, por algo que nos rodea, por algo que influye en él de una u otra manera. Y este emprendedor tiene a su alrededor un contexto que es un contexto cercano, que es el que está allá, que dice cercano, y en este contexto me encuentro con otras empresas que hacen lo mismo que yo, que son la competencia. Me encuentro con los clientes, me encuentro con potenciales competidores, con competidores que hacen productos sustitutos y también me encuentro con proveedores, ¿ya? Y yo tengo que ser emprendedor para enfrentar a ese contexto cercano. Tengo que ser emprendedor porque este contexto me afecta a mí. Imagínense ustedes que la competencia disminuyera los precios. ¿Me afecta o no me afecta? Me afecta. Y cuando la economía está complicada económicamente, ¿los afectos nos afecta a cada uno de nosotros? Nos afecta, ¿no es cierto? Oye, hay mercados, cada vez aparecen nuevos mercados. Nuevos mercados, o sea, yo antes ni me imaginé que nosotros podríamos vender la China. Y así va cambiando la cosa. Y la información, bueno, yo les digo que la información corre rapidito. O sea, si algo ocurre en este momento en, no sé, en Japón, aquí al minuto está la noticia, ¿no es cierto? Lo sabemos, ¿cierto? Y aquí hay algo súper importante, la valorización del conocimiento. Actualmente se está valorando mucho más el recurso humano, pero el conocimiento, las capacidades, las habilidades que tenga el recurso humano ya no se llama recurso humano tampoco, sino que el capital humano, porque es tan importante. Antiguamente, a lo mejor en la era industrial, lo más importante eran las máquinas, ¿ya? Pero ya estamos en la era del conocimiento y por lo tanto en este momento lo más importante es el capital humano. Aquí es importante, cuando hablamos de conocimiento, no solamente hablamos de conocimiento técnico, porque el conocimiento técnico es el que aprendimos, no sé, pues en la universidad o en el instituto, o aprendimos con la experiencia, sino que hablamos de conocimiento, de habilidades, de capacidades emprendedoras. De eso estamos hablando. Te dije para último, lo único constante, el cambio. Yo me acuerdo que el cambio hace tiempo atrás, cuando estaba en las elecciones presidenciales, estaba Lavín postulando, usaba el viva el cambio, ¿cierto? Y claro, porque era algo, desde ese tiempo estamos hablando del cambio. ¿Por qué? Porque el cambio es tan... Van cambiando las cosas tan rápido, por lo mismo que causa, el conocimiento va variando tan rápido, que en este momento lo único que estamos seguros que lo único constante es el cambio. Actualmente tenemos que aprender, desarrollarnos. ¿Por qué? Porque el talento humano hoy actualmente es un bien escaso y es demandado, porque no todos tienen sus capacidades emprendedoras desarrolladas. O sea, actualmente las capacidades emprendedoras o las habilidades blandas, que digamos, no están dentro del marco normal o dentro de los temas que se toca en la educación básica, ni media ni universitaria. Son solo algunas casas de estudios que las incorporan, pero la mayoría no las incorpora. Y aquí les quiero leer algo que es un mensaje, y aquí que dice: nuestro miedo más grande es no tener suficiente talento. Nuestro miedo más grande es ser poderoso sin medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, a lo que más tememos. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser tan brillante, grandioso, talentoso, fabuloso?
¿quién eres tú para no serlo? Recuerden que Dios nos hizo a su semejanza. Por lo tanto, tenemos muchas potencialidades que no hemos explotado. Así que espero que se vayan con esta frase, con este mensaje, que no es mío, es de Nelson Mandela, que era un hombre inteligentísimo y además con muchas capacidades. Y damos por terminado este primer taller. Esperamos verlos la próxima vez, contar con toda la asistencia, y también esperamos que contemos con toda la asistencia de nuestros televidentes que están mirando Iquique Televisión. Gracias.